Costa, queridos alumnos, les habla Sensei Mumarín. Nuevamente les doy la bienvenida a la clase de hoy, ¿cierto? Estamos en una etapa deportiva en este minuto, este mes nos toca karate deportivo, dada la coincidencia también que en las Olimpiadas hoy día está debutando karate deportivo, entonces igual es importante lo que estamos haciendo ahora para que ustedes vayan comprendiendo lo que vamos, se les voy a dejar el link también para que ustedes puedan ver en vivo la competencia. 5, 6, 7 de agosto se va a competir en karate, está maravilloso, yo estuve viendo un poquito hoy día, así que de verdad que ha sido bastante interesante. Quiero saludar, ¿cierto? Y agradecer porque gracias a ellos podemos realizar este taller de karate al gobierno regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua. Ya sin ellos no podríamos realizar esta actividad. Así que vamos a dar comienzo y comenzamos con nuestra actividad. Mientras trabajando un pequeño trote, también podemos trabajar en el puesto. Espaldas puedo trabajar también. Habíamos mostrado otro ejercicio anteriormente. La mañana un poquito fría, ¿cierto? Podemos soltar con una suki. Vamos soltando hacia adelante, hacemos un poquito de jumping jacks, unos 20 saltos con separación, comenzamos ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, yu, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, yu. Muy bien, vamos a soltar. Comenzamos entonces con la calistenia, mano a la cintura, adelante, atrás. Bien activos, unas 10 veces por cada movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Pueden hacer deporte en las mañanas para una mayor oxigenación. Y en las noches hacer un entrenamiento un poquito más suave para acostarse tranquilo y relajado. Siempre recuerde volver a la calma. Use los ejercicios que están al final de todos estos videos, que son la vuelta a la calma para que usted pueda trabajar, ¿ok? Vamos. Levanto la pierna derecha, mantengo el equilibrio. Giro 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el otro lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, pie izquierda, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, cambio, vamos a bajar, lanzamos los brazos hacia adelante y hacemos sentadilla, las rodillas hacia el frente, bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambio, vamos a hacer esto, cada mano a la cintura, caemos al frente y nos devolvemos, ¿cierto? Si yo lo hago de lado, me voy al frente, levanto el talón detrás y vuelvo. Esto es muy importante para trabajar las posiciones de comité de combate deportivo.
voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Eso, muy bien. Cambio. Separo las piernas, trabajamos chico de H entonces. Bajamos y sube. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, cargo un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Suelto las piernas, suelto la cadera ahora. Hacia un lado. Y hacia el otro. Separo los pies. Bajo y mantengo. Bien derechito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Bajo y vuelvo atrás. Cambio hacia la derecha. Cambio hacia la izquierda. Cambio, giro el tronco. Mira atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, brazo derecho hacia adelante. Hacia atrás. Soltamos, lateral. Brazo izquierdo. Unas 10 veces con giro y hacia atrás. 10 veces más. Suelto el brazo, que el hombro toque la oreja, ¿cierto? Podemos hacer un pequeño movimiento con el tronco. Suelta para dar una, ¿cómo se llama? Un movimiento normal al giro del brazo. Acá. Adelante. A los lados. Vamos a trabajar un lequen. Vamos y viene. Es un golpe que se puede utilizar en combate, se puede utilizar en karate tradicional, en defensa personal. Entonces podemos practicarlo cada vez que hacemos la calistenia. Va y viene. Golpe de látigo. Golpea. Ahora juntos. Cambio. Descendente. Punto. Muy bien, suelta las manos. Vamos a flexionar, estirar a nivel de tendón, ¿cierto? Vamos a mantener ahí 10 veces, o sea, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego de haber dado comienzo a nuestro calentamiento, ahora vamos a comenzar con la práctica de nuestro karate deportivo. Estábamos la clase pasada en el kamae, ¿cierto? Una pierna adelante, una pierna atrás, una mano apunta a la cara y la otra protege la cara. Entonces nos mantenemos en este movimiento, acá. ¿Cierto? Hoy día vamos a trabajar Kisami Suki, una técnica, al igual que en el karate tradicional, se trabaja con la mano adelante. Recuerden lo que dijimos la clase pasada. Todo lo que sea con la mano adelante en la guardia, si yo estoy en la guardia, en una postura inicial. Entonces, recordando lo que habíamos conversado en la clase pasada, ¿cierto? La mano que va adelante o la pierna que va adelante es Yon o Kisami. Vamos a trabajar con Suki, golpe de puño. ¿Se acuerdan la forma de empuñar la mano? Yo tengo las guantillas en este minuto. Tenemos las manos acá. Doblo y doblo. Es la forma correcta de empuñar
los puños, eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Pero ahora estamos utilizando las guantillas del comité, entonces vamos a trabajar Kisamizuki con la mano adelante. Vamos a mantener la guardia de combate, ¿cierto? Vamos a armar, ¿cierto? La guardia de combate y solamente vamos a golpear a la cara con la mano adelante. Siempre va y vuelve a su lugar. Entonces aquí, ¡pum! Saco el golpe y vuelvo. Acuérdense que en karate tradicional era de esta forma, ¿cierto? Pero en el combate deportivo un poquito más libre. Entonces se puede realizar las técnicas en una posición que le acomoda a ustedes para combatir, casi siempre se flexan las rodillas, se están en línea, ¿cierto? Yo recomiendo eso, una mano adelante y la otra protege la cara. Y desde aquí mismo, ¡pum! Saco Kisamizuki. Si yo lo hago hacia el otro lado, armo la guardia, ¡pum! Conecto, ¡pum! Conecto, ¡pum! Conecto, ¡pum! Conecto. Kisamizuki. Si le damos un poquito más de movimiento, yo puedo tener un desplazamiento con esta técnica. Puedo hacer dos formas. O puedo juntar la pierna y desplazar. O puedo avanzar solamente con el impulso del cuerpo. ¿Qué significa? Si los dos pies están a una distancia, yo muevo impulso con la pierna de atrás y yo puedo realizar la técnica. Entonces vamos a realizar las dos formas para que ustedes puedan trabajar y después lo vamos a hacer a lo largo para que ustedes vayan entendiendo. Lo voy a hacer de lado primero. Vamos a juntar y desplazar porque quiero llegar hasta la muralla. Más o menos es un metro de distancia. Entonces yo voy a juntar y voy a desplazar y voy a golpear. Fíjense en la posición de las piernas. Estirada la de atrás, la pierna adelante. Para retroceder, cambio el peso, la fuerza. Retrocedo hacia acá, pum. Y vuelvo atrás. Junto, pum. Para volver, pum. Vuelvo atrás. ¿Me entienden? Entonces ahora vamos a hacer en un solo movimiento, ¿ya? Casi siempre se denomina de una. O sea, el cuerpo se mueve con la fuerza del peso, la inercia, voy a llegar hasta el otro lado. Entonces yo hago acá, la pierna de atrás es la que carga el peso. Entonces yo largo de una y para volver el peso de adelante, ¡pum! Vuelvo atrás. ¿Me entienden? Entonces vamos a trabajar las dos versiones para que ustedes puedan trabajar en casa y puedan realizar este ejercicio. Vamos a trabajar en forma diagonal para que ustedes puedan observar. Comienzo. Ese es más o menos el ejercicio que ustedes deben realizar para poder realizar la técnica que les acabo de mostrar. Ahora bien, dentro de la definición en combate deportivo se definen por técnicas, es por cantidad, se definen por simples, dobles o múltiples, la cantidad de técnicas. Y dentro de ellas nosotros estamos trabajando técnica simple porque es una sola, ¿ok? Y dentro de la estructura para poder generar una buena técnica, ¿cierto? Porque en las próximas clases vamos a ir nombrando cuáles son las actitudes que debe tener una buena técnica de combate. Pero dentro de ella está la aplicación vigorosa. Entonces para realizar la aplicación vigorosa y cumplir con todas las etapas, debo cumplir ciertas estructuras para poder potenciar mi técnica. ¿Qué significa? Debo tener tres fases súper importantes. La preparación, la ida y marcación y la recuperación. Entonces, con la misma técnica que estamos trabajando en este minuto, ustedes van a realizar de esa manera la técnica. Entonces, ¿cuál es la preparación? La preparación es aquella que yo empiezo a analizar a mi oponente y yo quiero conectar su ki yodan, ¿cierto? A la cara. Entonces yo analizo, en el momento que mi oponente baja la guardia, yo puedo conectar arriba. Entonces estoy analizando, estoy haciendo técnica simple. Entonces estoy preparando. Esta es la preparación. La ida y marcación es aquella que yo me preparo para ir a
golpear. Entonces, la guardia, la ida de marcación, que sería el paso 2, es ¡pum!, realizar la técnica. ¿Cierto? La pierna de atrás estira igual que la esgrima. Bien estirado, el brazo adelante, golpeo. Y cuando yo quiero retirar, ¿cierto? Quiero recuperar porque la otra persona está viva, ¿cierto? Y quiere venir a atacarnos. Yo tengo que recuperar porque se viene encima con su técnica. Entonces yo tengo que quitar la mano y quitar el cuerpo. Y después vuelvo como práctica inicial a la posición original. Entonces preparo y demarcación, recuperación. Y vuelvo al original. Más rápido sería preparo, pum, recupero. Esta es la tercera fase. Entonces voy. Preparo y demarcación. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a trabajar en casa, solamente con la técnica señalada. Kisarizuki, Shodan, al mentón. ¿Ok? Se protegen la cara, lanzan su ki y trabajan esas técnicas. ¿Ok? Los felicito, vamos a comenzar a seguir avanzando con las técnicas adicionales. Es importante que vayan sumando los videos y vayan sumando las técnicas y aprendiendo cada vez más. ¿Ok? Vamos ahora a soltar cuádriceps, también nos apoyan, ¿cierto? Nos mantenemos ahí para la derecha, la rodilla apoyada por otro lado, ¿cierto? Mantengo derecho el tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Pero bien, mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Muy bien. Cambio. Vamos a soltar flexión de cadera hacia adelante. Pongo la pierna al frente. Flexo la. Estiro el músculo, ¿cierto? Me voy hacia adelante. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambio. La otra pierna. Mantengo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me levanto, separo las piernas, estiro el brazo bien arriba y me voy hacia el lado. Cambio, tomo la muñeca, levanto y me voy hacia el lado. Muy bien, cambio, suelto los hombros, suelto cabeza, el otro lado, giro, muy bien, nos apoyamos acá también, bajamos la espalda lo más derecho posible, ¿cierto? Y podemos mantenernos acá para soltar y elongar. Muy bien, excelente. Y eso ha sido la clase de hoy. Les doy las gracias por haber participado. Sigan participando. Les dejo invitado a la que me hagan preguntas, ¿cierto? Aprovechen de darle un like, suscribirse a la página del Ministerio del Deporte, ¿cierto? De las clases online. Y adicionalmente de poder seguir con esta práctica maravillosa que es el Karate Do. Un abrazo, un saludo, un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Que descansen.